Qué interesante ver a gente de tierra adentro que viene al Congreso Nacional y son bien recibidos. Y ustedes hoy tienen una reunión con el presidente del Congreso de la República. Sí, claro que sí. ¿Desde dónde nos visitan? Yo vengo de Río Blanco, Chivicá. ¿Su nombre? Me llamo Lucio Sánchez, soy presidente del Consejo Indígena. Don Lucio, ¿cuál sería el objetivo de la visita al presidente del Congreso? El objetivo de la visita, como el señor presidente del Congreso Nacional, es porque hay una problemática en Río Blanco, ¿verdad? Sí. La problemática sucede de que llegó una compañía asesina, ¿verdad? Asesina es porque en realidad nosotros estamos en defensa de nuestro territorio, tierras y territorio, bosques, ríos y riachuelos. Entonces, la empresa llegó sin el permiso de la comunidad, no hubo consulta libre. Explotación, explotación. Ellos se metieron a la huevonada. Entonces creía que los indios nos iban a enojar, si nos enojamos. La compañía entró desde 2006 y lo retiramos en el 2013. Ahora también me lo acompaña, su nombre me decía. Francisco Gámez. ¿Tiene su cargo, don Francisco? Sí, miembro de la Coordinación General de Cupino. ¿Qué le parece la invitación y la atención que les va a brindar el presidente Redondo? Pues no, excelente, porque eso así deberían de ser todos los funcionarios del Estado, porque ellos representan a un pueblo y está muy bien la acción. ¿Usted considera al presidente del Congreso como uno de los diputados que sí le responde al pueblo? Claro que sí. Y en este caso le está respondiendo a la comunidad de Río Blanco, que queda en Tibucá. Lo que quieren es guardar el agua. Así es, sí, defender los recursos que vive la zona. Y es así como los amigos de Intibucá son recibidos por el presidente del Congreso de la República, quien se ha convertido en defensor de los hombres del pueblo. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Juan.